conversación con Felipe Fuentes Barrera, presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estimado presidente, con el gusto de saludarte, te escribo para darte una molestia, y es ver si existe posibilidad de que puedas escuchar a una de las candidatas al INE. Fue mi secretaria proyectista y está participando en el proceso. Tu punto de vista es esencial. ¿Nos darías esa posibilidad de que la entrevistes? ¡Claro que me escriba! ¡Aquí de tu parte! Te agradezco mucho, y si autorizas, le paso este número. Te mando un abrazo afectuoso. Mi querido hermano, te mando un abrazo cariñoso y generoso. Gracias por tu mensaje de mi papá, te lo aprecio y te lo valoro mucho. Y sabes que estoy aquí listo y a la orden. Y cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo. Yo soy un agente de palabra que se compromete y cumple. Y no fallo. Te mando un abrazo fuerte. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien de salud? ¿Tú y la familia? Yo lo sé, querido presidente. Tienes mi total gratitud. Y ojalá pronto haya la oportunidad de reunirnos para platicar algunos temas. Mi querido amigo, te agradezco mucho tu cariño, tu amistad, tu generosidad y hacer juntos equipo. Te encargo mucho el tema para que nos ayudes con eso. Es crucial para nosotros. Y dime el lunes a qué horas y en qué lugar te quedaría bien un café. Puede ser en mi casa, una PM. Ahí muy discreto los tres y no tiene problema, ¿ok? Y vamos avanzando. Estimado presidente, muchas gracias por compartir tu visión. Siempre atentos, y el lugar y la hora la defines. Yo me adapto. Perfecto, todo muy bien. Y luego me habló el que le llamé el doctor del Senado. Muy, muy bien. Yo te digo qué día nos vemos. Con el de primera todo. Y te encargo mucho el tema del partido. Muchas gracias lo de los estatutos. Muchas gracias. Abrazo afectuoso. Y el lunes tomamos el café. Ya estamos aquí, hermano, en el DEPA. Bajo. ¿Qué DEPA es? Ya estamos. Abrazo. Excelente, presidente. Muchísimas gracias. Vamos con todo y somos equipo. Y Adriana contigo de primera. Todo muy bien. Y vamos a lograr todos los objetivos. Te encargo mucho todo. Ya sabes que soy de palabra y cumplo como tú. Abrazo fuerte. Igualmente, presidente. Fuerte abrazo. Todas las impugnaciones al INE, como está el antecedente. Y ya lo resuelven ahí. Abrazo. Ya decidimos que se reanude el proceso en Hidalgo y Coahuila. Sí, perfecto. Lo vi. Muy, muy bien. Te felicito. Todo el respaldo. Ya van a empezar a salir a apoyar todos los demás. Se manda al INE la impugnación que tenemos para que ahí se resuelva en primera instancia. Estatutos. Perfecto, muy muy bien, excelente, mi querido hermano, todo el apoyo. Muchísimas gracias, a darle con todo, hermano. De aquí a la orden, como te dije, yo el lunes voy a operar con todo. Y la próxima semana nos volvemos a reunir para amarrar ya claro, firme lo tuyo. Ya te dije que tú vas a hacer, no tengas duda, yo respondo por eso. Excelente, abrazo. Presidente, buenas tardes. ¿Podrías hacerme el favor de programar una nueva fecha de reunión? Me acaban de pedir que vaya otra cercana al amigo con el que estuvimos la vez anterior. Perfecto, lo veo. Ok, perfecto. Todo caminando, te encargo todo, hermano. Muy bien. Te encargo y tu ayuda y tu apoyo, que es fundamental. Yo sigo trabajando y tuve una reunión muy importante que ahí te platico cuando te vea. Todo muy bien. Te agradezco mucho. ¿Y cuándo vamos a seguir el diálogo? Cuando digas. La próxima semana nos vemos, ¿puedes? Con gusto. ¿Podría ser el jueves? Si vas a ver al senador, yo lo veo el jueves, ¿ok? Si necesitas que yo le diga algo, me dices. Si el jueves lo podemos armar, ahorita te aviso. Adelante. Y de nuevo, gracias por tu gentileza. Te encargo mucho todos nuestros temas, te aviso hoy mismo. Abrazo afectuoso. Hermano, mañana veo a Monry. ¿Necesitas que le diga algo más? Y confirmado, lo nuestro, 8:30 PM, mismo lugar. No te preocupes, lo he visto en estos días, así que nosotros nos vemos mañana. Perfecto, muy muy bien, está en el acuerdo, y feliz y todo muy bien. Ya te platicaré de las dos reuniones que tuve. Nos ponemos al día, fuerte abrazo. Muy bien tu resolución, bien bajado ese balón. Eso es jugar con inteligencia y con estrategia. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, hermano, los golpes están con todo. Me fortalece tu mensaje. Abrazo. Tú no te preocupes, tú estás firme y claro. Ayer tuve un desayuno muy importante. Ves que conmigo es de acuerdos y de palabra. Cumplieron su palabra. Y la propuesta de la mesa la cumplieron. La cumplió ya sabes quién. Hay que caminar juntos en equipo. Tú cuentas con todo mi apoyo y con todo mi respaldo. Muy, muy bien. Tú tranquilo, firme. Y vas muy bien. Cuentas con todo mi apoyo. Hoy veo a RM, ¿ok? Están divididos en Morena, pero va a salir, ¿ok? Vamos a muerte contigo. Lo sé, nuestros amigos están jalando. Así será y si se puede, recuérdale a Monry. Hoy lo veo. Abrazo y gracias. Hoy voy a presentar el proyecto de tu asunto. Solo traigo una modificación en cuanto a la representación del partido. Todo lo demás lo salvo. Hay que hacer cabildeo con los demás compañeros de aquí para que apoyen la propuesta. ¿Qué es lo único que quitarías, hermano? ¿Con quién necesito hablar? ¿Me dices? Con todos mis compañeros. Dile a Javier que te ayude a contactar. Ok, hermano, pero ¿qué les pido? ¿Qué les tengo que pedir? ¿Qué es lo que quieres quitar? Para saber qué es, hermano. Te mando el proyecto en un rato más. Es intrascendente. Lo bueno está bien. Perfecto, papo. Oye, quedamos el miércoles entonces a las 9 p.m. Te lo agradezco y te lo aprecio mucho. Quedamos. Presidente, en cuanto puedas, regálame una llamada. Me reporté, mi querido amigo. Un abrazo. José Luis Vargas, Fon. José Luis Vargas, Fon.
Mi hermano, solo checar cómo sigues de salud. Espero que estés muy bien, pendiente de ti. Te mando un abrazo y seguiré tratando de hacer contacto con los magistrados. Muchas gracias, presidente, por tu mensaje. Voy evolucionando bien, afortunadamente. Háblale a Vargas, urge. Ayer tuve que retirar el asunto por su solicitud. Estamos sesionando 4. Es importante que ahora lo saquemos. Sí, ya hablé con él y lo voy a ver como tú me comentaste, como tú me dijiste. Le voy a pedir ahí, de favor. Urge. Pero tú sabes que yo estoy hasta la muerte contigo. Sí, perfecto. Quedamos en vernos el martes. Está bien así, hermano. ¿Qué otra cosa me instruyes? Refuerza con Mónica Soto. Ok, ahorita le llamo. Estamos 4 sesionando porque 3 están fuera. Hay que sacarlo en la próxima semana. Convéncelo porque traen el radar que se concentran facultades en la presidencia y no en órganos colegiados. Ok, perfecto. Hoy mismo le vuelvo a hablar y el martes tengo la reunión con aquel que me recomendaste. Pídele a Javier que te ayude. Le debe. Ok, hermano, lo veo. Pero tú ayúdame, es muy importante. Por eso hemos avanzado en acuerdos a favor de todos los asuntos que defienden las instituciones, porque puedo tomar decisiones. Te agradezco mucho y te voy a deber una más. Inmediatamente lo veo. Por favor, y platicamos cómo te fue en la reunión. Sí, hermano, el martes tengo la reunión y te platico. Y le he estado llamando al número que tengo de la magistrada Mónica Soto y me entra siempre que no está disponible. Es el número. Es el de ella. Perfecto, a ese le marco y me dice que no está disponible, pero le insisto, yo hablo con ella. Por favor. Ese es el número de Yanine. Eres muy gentil, te lo agradezco, muchas gracias. Muévete para que salga el asunto en esta temporada. Haré todo, sí, perfecto, muchas gracias. Ayúdame, mi querido hermano, ve cómo están las cosas en el país. Y si no me ayuda en un partido político como el mío, pues cómo nos hacemos más fuertes. Y el próximo año en la Cámara vamos a tener 80, 90 diputados. Y yo voy a ser un gran aliado de ustedes. Ayúdame, hermano, yo soy de palabra, me comprometo y cumplo. Yo lo sé, presidente, por eso mi proyecto va a tu favor. Excelente, te lo aprecio mucho, me voy a mover. Yo estoy contigo, lo hago, no voy a fallar. Muchísimas gracias. Pero hay que seguir ganando los votos. Cuídate y recupérate de salud, cabrón. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de salud? ¿Cómo va todo? Aquí muy atento de ti. Querido presidente, muchas gracias por tu mensaje. Ya voy saliendo de la enfermedad. Me siento bien en comparación con días anteriores. Espero un poco más para hacerme de nuevo el análisis y esperando que sea negativo. De primera, excelente. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Salió todo? ¿Camino todo bien? ¿El tema pendiente de los estatutos? Solo se modifica por temas que no son relevantes. Lo importante permanece. Te voy a mandar la sentencia como quedó finalmente. O sea, pero ya quedó aprobado. Ya no se puede modificar nada. Ya quedó bien así como platicamos. Ya quedó aprobado, votado y todo. Así es. Solo lo que te platiqué se modifica, pero las facultades en general no se afectan. Perfecto, mi querido hermano. Te mando un abrazo cariñoso. Que estés bien, que pases una feliz Navidad y un gran 2021. Y te veo apenas puedas para darte un abrazo, agradecerte y seguir haciendo equipo. Hermano querido, ¿cómo andas para hoy en la tarde-noche? Me dijo nuestro amigo Javier que te quiere mucho, lo vi ayer. Yo le digo que muy agradecido contigo y aquí tienes un aliado y un amigo. A ver cuándo nos vemos. Querido presidente, ya salió el tema. Espero verte pronto. Invítame un café. Ya, hermano, dime tú qué día puedes. ¿Vas a salir de vacaciones o cómo? ¿Cómo quedó? Coméntame, te quiero un chingo. Igual Tejado me dijo. Estás correspondido, plenamente. Al regreso de Semana Santa te busco. Perfecto, mi querido hermano. Te mando un abrazo fuerte, listo. Abrazo fuerte, muchísimas, muchísimas gracias.